Se ha dicho que todo el universo conspira para la realización de nuestros sueños. Mientras eso se hace realidad, todos arrastramos alguna forma de frustración o dolor. Por culpa de unos u otros, toda la creación sufre. Ya se trate de la brutal crueldad de la guerra o de la sutil tortura causada por la contaminación del entorno, las secuelas de nuestra ignorancia o el afán de lucro siempre afectan al mundo que nos rodea. Hace algún tiempo vi una divertida viñeta en la que aparecía un enorme tiburón con todos sus dientes y al lado un buzo que nadaba a su lado con un arpón. El texto decía: aquí podemos ver a uno de los seres más peligrosos del mundo y a su lado un tiburón blanco. Ciertamente el ser humano es el mayor depredador que existe. Ya el apóstol Pablo, en una carta dirigida a los primeros cristianos de Roma, afirma: la creación se queja y sufre de dolor como una mujer embarazada que está a punto de dar a luz. Con la sensibilidad de quien sabe mirar a su alrededor, el apóstol señalaba hace más de 2000 años que la tierra entera padece las consecuencias de nuestros errores. Hablaba de ella en su conjunto como de un ser vivo que en su complejidad necesita que todos sus órganos funcionen correctamente para poder disfrutar de salud. Sin embargo, fue solo a mediados del siglo XX cuando un químico británico, James Lovelock, con todos los adelantos de la ciencia a su favor, modernizó esta hipótesis y expuso sus postulados en un libro desconcertante. Según su teoría, nuestro planeta se comporta como un organismo vivo que respira, se alimenta, enferma o sana, según el funcionamiento de sus partes. Sus ideas fueron ridiculizadas ferozmente durante un tiempo, hasta que, hace apenas 20 años, empezaron a ser aceptadas por los científicos. Un discípulo suyo, Stephen Harding, doctor en ecología por la Universidad de Oxford, corrobora lo acertado de su diagnóstico e insiste en que hoy ya no se puede negar la incidencia de nuestra conducta sobre la supervivencia de nuestro planeta. Más severo y pesimista todavía es Paul Watson, fundador y presidente de la Sea Shepherd Conservation Society. Para él, los seres humanos estamos actuando sobre la Tierra de la misma forma que un virus invasivo, con el resultado de que estamos erosionando el sistema inmune ecológico. En efecto, llevados por un insensato afán de lucro, hemos explotado los recursos de nuestro maravilloso mundo como si fuera un fondo absurdamente inagotable. Creyéndonos con el derecho de esquilmarlo, hemos hecho de él un organismo enfermo que se retuerce de dolor. Así pues, como decía Pablo, toda la creación sufre y nosotros también. Nuestro sufrimiento desborda sobre nuestro entorno y es a la vez inseparable del dolor que nos rodea. ¿Es posible todavía hoy liberar a nuestra Tierra de las consecuencias de nuestra polución? ¿Podemos los seres humanos liberarnos de los males, accidentes y problemas que nosotros mismos nos causamos? Sabemos perfectamente que no, porque el problema está en el egoísta y corrupto corazón humano. ¿Cómo buscamos liberarnos de todo lo que nos abruma en el viaje de la vida? Los cristianos hemos aprendido a pedirle a Dios, con la última frase del Padre Nuestro, líbranos del mal. Más de 400 veces la Biblia habla de liberación. Dios nos libera si le dejamos de temores, preocupaciones, angustias, de la servidumbre emocional, de la esclavitud moral, de nuestros prejuicios, de la falta de esperanza. Hombres y mujeres ordinarios se convierten en seres extraordinarios cuando se liberan de sus miedos, cuando superan sus desventajas, resuelven sus conflictos y enfrentan sus problemas. La oración y la fe nos ayudan a liberarnos, tanto del mal que hay en nosotros como del que nosotros podemos hacer. Algunos de nosotros hemos sido liberados por esos medios en más de una ocasión, incluso de forma espectacular. Podemos dar testimonio de ello. Pero también hemos experimentado que no basta orar para que algunos de nuestros problemas desaparezcan. Nuestra liberación no siempre ocurre de forma instantánea, completa y permanente. Vivimos en un mundo real. Dios nos ha dado inteligencia y nos promete además su gracia. Para ser liberados necesitamos, en primer lugar, poner de nuestra parte, a Dios rogando
pero con el mazo dando, dice el viejo refrán. A veces decimos, líbranos, Señor, pero queremos decir, líbranos, pero no ahora. Líbranos, pero no del todo. Líbranos, pero como yo quiera. Dios envió a su Hijo para liberar a los cautivos. Este es su deseo y su plan para nuestra vida. Librarnos del mal que nos amenaza y del que anida en nosotros sigue siendo su primera urgencia, y su cumplimiento definitivo ocurrirá cuando vuelva por segunda vez, tal como la Biblia afirma. Mientras llega ese día, ¿puede Dios liberarnos de nuestras adversidades o sostenernos en medio de ellas? La idea que muchos se hacen del Ser Supremo está construida sobre la noción de alguien lejano. Un ser que creó el universo pero que no se ocupa de él y que rara vez interviene en nuestra vida personal si es que lo hace. Cuando piensan en él, lo asocian a la imagen de un emperador, un policía o un juez. La Biblia nos recuerda que Dios está fuera de nuestra comprensión. No podemos encerrarlo en ningún concepto ni comprenderlo del todo como es, pero sí podemos descubrir quién es. El Creador es alguien que desea ser tratado como un Padre que nos ama. En su compasión, se reveló a los seres humanos en la persona de Jesús de Nazaret, justo, generoso, bueno, compasivo, para que tuviésemos una idea de cómo es Dios y para que le imitásemos. Él es nuestro ejemplo. En medio del caos de nuestras vidas, en la soledad de nuestra angustia, Dios es presencia y armonía. Su melodía suena sin cesar en todas partes, en torno nuestro y en nuestro interior. Una melodía que está escrita en el universo y en nuestro corazón, que todos podemos captar y a la que estamos invitados a contribuir en la medida de nuestras posibilidades. ¿La oyes tú? Para poder escucharla necesitas silenciar el ruido de tu ajetreada vida y prestar atención. Hay quienes siguen la melodía y quienes no. Hay quienes presumen de creer en Dios, pero su vida desentona con la verdad y el amor. Otros ni siquiera se preguntan si hay alguien dirigiendo esta gran orquesta, pero lo apuestan todo a favor del bien. Estos, en el concierto de la vida, silban al compás del universo sin saberlo. La adoración verdadera consiste en sintonizar con el Ser Supremo en el fondo de nuestro ser. En medio de la confusión que nos rodea, es difícil a veces captar la armonía que sostiene el universo. Sin embargo, si prestamos oído, todos podemos saber en nuestro fuero interno si estamos desafinando o si nuestra vida sigue las pautas del director. Solidaridad, comprensión, paciencia, perdón, todos intuimos lo que contribuye a la armonía. Estar en sintonía con la fuente de todo bien es algo que todos podemos comprender y sentir. Cada uno tenemos una partitura única, a la vez universal y personal, en esa gran orquesta, pero cada uno elige cómo tocarla. Cada ser humano puede tomar conciencia de lo que puede hacer para que el sufrimiento, a menudo inútil y destructor, se atempere a pesar de todo y contribuya a algo positivo. Es cierto que mucho dependerá de su grado de intensidad. Hay formas de dolor tan agudas que desbordan todas nuestras defensas psicológicas y conllevan inevitablemente su destrucción. Otras, en cambio, pueden asumirse e incluso vencerse de modo admirable. La situación doliente puede acompañarse de bendiciones insospechadas. Pero la relación entre sufrimiento y consecuencia positiva no es nunca una relación de causa-efecto, sino una relación a pesar de todo. El efecto colateral positivo más inmediato del sufrimiento es la capacidad que nos da para comprender el dolor de otros. Nuestra sensibilidad ante el dolor refuerza nuestra fe en la dignidad humana, en el valor sagrado de la vida, y nos permite intuir el misterioso plan de Dios para reconstruir nuestra naturaleza deteriorada. Al ponernos al servicio del bien, luchando enérgicamente contra todo lo que lo degrada, nos solidarizamos con nuestros hermanos sufrientes y empezamos a transformar así el terreno del dolor, que es antesala de la muerte, en plataforma para la victoria de la vida. Porque no hay ningún dolor que no pueda ser ennoblecido por quien lo sufre o por quien lo acompaña. Esta grandeza, tan ambigua y precaria, constantemente amenazada, es lo propio de toda verdadera proeza.
Los más admirables mártires y héroes nos han demostrado que comprometerse a aliviar el sufrimiento, en cualquiera de sus formas, es el acto radical de humanidad que por el camino del amor puede llevar al sacrificio más sublime. Los creyentes que acompañan a otros en sus sufrimientos pueden aportarles un alivio adicional acercándolos a Dios y abriendo sus ojos a esa gracia espiritual que ilumina interiormente la vida con la luz de la esperanza. Si bien hay que empezar por aportar el alivio momentáneo que cada caso requiere, compartir la fe en la supresión definitiva del sufrimiento aporta ayuda adicional, abriendo la puerta a la esperanza en una realidad futura en la que el dolor será algo pasado. Así como el hambre cobra sentido en cuanto impulsa a comer y a salvar la vida, nuestro sufrimiento es llevadero cuando sabemos que es pasajero y que Dios tiene un proyecto de vida sin fin para nosotros. Hasta las peores molestias son pasajeras cuando sabemos que vamos a obtener para siempre lo que más deseamos. Cristo mostró, quizá mejor que nadie, que el ser humano es capaz de recibir una fuerza espiritual, capaz de vencer el poder paralizante del mal en cualquiera de sus formas. Esta victoria, por precaria que parezca, procede de ese motor interior del espíritu, a la vez tan nuestro y tan exterior a nuestro propio ser. En Getsemaní, Jesús vivió esta lucha entre el rechazo del dolor y su aceptación de lo inevitable para conseguir algo más importante, ante lo cual el sufrimiento era secundario, su entrega plena a la voluntad divina. El creyente puede encontrar recursos infinitos cuando confía en el amor de Dios. Su paz nos da el valor de soportar nuestras aflicciones hasta en la antesala de la muerte. Como decía Nietzsche, quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Porque es posible afrontarlo todo cuando se tiene la certeza de ser plenamente comprendido y amado, y de que los sufrimientos presentes son pasajeros. Como escribió San Pablo desde la cárcel, todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. El resto lo hará Él mismo. Cristo pronto volverá por segunda vez para cumplir su promesa de terminar con el mal. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice la Escritura. La felicidad a nuestro alcance en situaciones de prueba no es la ausencia de dolor, sino la paz interior. Ante la eternidad, los años no cuentan. Dejemos las ventanas del alma abiertas a la luz de la fe. El mañana pertenece a Dios. Lo mejor está por venir.